All right. Hello, hello. Hello. Hi, Leslie. Hi, teacher. How is hello. It going? Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo van clase? How is it going? All right. It's okay. It's okay. Me encanta esa expresión. It's okay. There we go. Vamos a empezar ya. Revisemos esto. What day is today, class? Today is? Today is Wednesday. Wednesday. A very busy day for me. Wednesday. What's a very busy day? Okay. Revisemos la información. Al igual que el módulo anterior, en la clase número 20, sesión 20, estamos desarrollando la encuesta. Eso es una encuesta de satisfacción, ¿ok? Que le sirve a INSAFORP para medir la satisfacción del cliente, o en este caso ustedes, el estudiante, ¿verdad? Vamos a estar dando las indicaciones con tiempo antes de completarla. Y les voy a indicar la información que hay que completar. Esta información se les compartió en WhatsApp. Solo me confirman si la recibieron. ¿Sí? Yes, teacher. ¿Sí? Yes, teacher. ¿A todos nos llegó así? Ok. Vale, vamos a poner la información, pero sí, me interesa que tengamos a un grupo más completo en la clase para poder dar las indicaciones y no repetir nuevamente. Recuerden que estamos finalizando esta noche este módulo. Hay que estar pendientes también de notificaciones futuras, cuándo da inicio el siguiente. Si ya se envió la información de la solicitud que hay que llenar para ingresar nuevamente al siguiente módulo o iniciar, mejor dicho, solo hay que estar pendiente. Si hace falta algo, es mejor enviarlo a la brevedad posible para que inicie también de una manera inmediata el siguiente módulo. Good night, teacher. Good night, welcome back. Vamos a enfocar también. Thank you. En revisar la plataforma. Que esos datos o esa información ya esté completa en la plataforma. Para que podamos enviarla. Enviarla esta noche si es posible. Que el grupo quede ya finalizado con sus sesiones. Y con la información que se nos pedía de la plataforma. Si hay algún ejercicio que complementar, hagámoslo. Tómese el tiempo de consultar sobre la plataforma. Vale, demos inicio ya. Revisando la asistencia. Who is in the English class today? Remember to say here, or you can even say present. Here we go. Alfredo. Wait, no me deja editar esto. Alfredo Rigoberto Alcántara. Alfredo Rigoberto Alcántara. Carlos Roberto Regalado Romero. Present, teacher. Ok. Excellent. Eric Isaac Chávez Hernández. Present, teacher. Ok, Eric. Gilberto Lazo Funes. Present, teacher. All right. Jacqueline Janet Guevara López. Jacqueline Janet Guevara López. Janice Olivia Ayala Pérez. Janice Olivia. Jennifer Elizabeth Evora Santos. Present. All right. Jose Adilson Vázquez García. Present. Perfect. José Roberto Calderón Pacheco. José Roberto Revelo Calderón. Karina Abigail Pérez García. Carlina Lorena Navarro Ruiz. Kenia Lizeth Barrera Hernández. Present, teacher. Ok, Kenia. Karen Alexis Escobar Cruz. Present, miss. All right, Karen. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. All right, Lucia Verónica Nerio Márquez. Lucía Verónica. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Maximiliano Adonai. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Nubia Esmeralda. Rosa Esther Rivera Hernández. Sí, teacher. Ok. Tatiana Carolina Celaya Piñada. Tatiana Carolina. And Valeria Michelle Monje Valencia. Present, teacher. Ok, excelente. Para sí. Si se fijan, son 21 y solo estamos 10. Significa que 10 de ellos hacen falta. Aún así, demos las indicaciones porque 8:30, 8:20, 8:30 tenemos que desarrollar la encuesta. Y luego nos quedamos ya con la clase 20, que sería un repaso, no solo de la section en unit number 4, sino de la section 1, 2, 3, and the topics from section number 4. All right, here we go. Parte de la información que se nos va a estar preguntando. Tal vez esa la vamos a dejar para después. Es esta. Si tiene dónde tomar nota o si está... le es fácil copiar y pegar de WhatsApp, háganlo, porque es parte de la información de la encuesta. Siempre nos va a pedir el nombre de su empresa según INSAFORP. ¿Sí? Todos estamos claros del nombre de mi empresa. Nombre de la empresa según INSAFORP. Yes? Yes, teacher. Perfect. Eso es parte importante. La orden de inicio, si se fijan, incluye letras en mayúscula, números y hay guión 1 y 2 aquí. Entonces, tal cual se comparte la orden de inicio porque cada grupo es manejado con un código. Entonces, este es el de ustedes. AC29750-0016-2023. 750-0016-2023, que es el año. Tal cual aparece en la información que se nos proporciona en WhatsApp y esta que les muestro, así se va a escribir. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Es una de las preguntas. Tienen que buscar en el listado que aparece ahí porque hay varias opciones y buscan Inglés Corporativo. Así aparece como Inglés Corporativo y entre paréntesis el nombre en sí de la sociedad, ¿okay? De la empresa Regal International. Nombre del curso que acabamos de finalizar sería Principiante Módulo 2. Así se escribe, Inglés Principiante Módulo 2, porque así se llama el curso, el grupo que están ustedes o el nivel que están cursando. Dimos inicio el 30 de agosto y estaríamos dando la última sesión este día, 27 de septiembre. No es necesario ser específico con el día que estamos iniciando y terminando, sino la fecha más que todo. 30 de agosto 2023, 27 de septiembre de 2023. Okay, and that's it. Pregunta sobre los datos del curso o esta parte que se va a llenar en la encuesta. Not really. ¿Preguntas? Creo que queda clara la información, ¿sí? Is it clear? Está clear, teacher. Vale, perfecto. Así que vamos a estar haciendo el mismo recordatorio unos minutitos antes de las 8:30 para que podamos dar inicio. Creo que a esa hora ya, sí, en su mayoría o todo, ya tendríamos que estar conectados. Es una sola ocasión que se debe de llenar la encuesta. Tómese su tiempo, lo vamos a hacer en conjunto. Cuando yo les indique, usted abre el enlace que se le compartió o que voy a compartir nuevamente y empezamos a ingresar los datos requeridos. ¿Ok? Vaya clase. Iniciamos con el tema de la clase 20. Es un repaso. It's going to be a review. Un repaso de todo lo que hemos hecho. But in order to review the last topics that we were covering, the use of can and could, y veíamos otros verbos modales. ¿Quién se acuerda? El último ejercicio de ayer, what was the last group of modal verbs that we were practicing? May. May. There you go. Habían unos en negativo. Can you give me the examples of the negative ones? Can't. Cold. Can't. Cold. All right. That's another one. Could, couldn't. Was another one. Couldn't. And si hacemos un rango de los verbos modales aprendidos, aprendíamos el can, could, may y would you mind if. ¿Cuál sería el orden que les daría en clase? ¿Cuál tiene más formalidad en todos esos? May, can, could, would you mind if. May. May. Formal. May. May. Too formal. Formal. Very formal. Very formal. Very formal. And then, ¿qué ubicarían bajo May? Un grado menos, un escalón menos. Probably could. Probably could, right? Probably could. Oh, or even would. I like it. Yes. Could and then would. All right. And after that, on a step can, I like it. And that's it. Modal verbs. Revisemos entonces la plataforma. ¿Cómo van con los ejercicios? Here we go. Los llevo a la plataforma. Let me take you to the platform. Ok, tenemos que cambiar de curso. Este no es el de ustedes. Prepositions. Este es otro tema, este es otro módulo, ¿saben? Revisemos esto. Section number 4. That's going to be the first group of exercises for today's class. Wait. Está cargando. It is taking too long. Vamos a entrar a otro navegador, tal vez. Me deja mal la plataforma con ustedes, chicos. Qué pena. No quiere cargar. Vale, entonces podemos hacer el mismo ejercicio en el libro. Let's take you back. What a shame. Hoy sí ya veo a la mayoría conectados. Ya vamos a volver a repetir las indicaciones. If you scroll up to the beginning of unit in section number 4, there you're going to find the topics that we were presenting. Iniciábamos acá, section number 4. ¿Cuál era el tema principal de la section number 4? The main topic. Who can remember? It was about? Tech support. Yes, tech support. What is the meaning of tech? This is a short form of tech. Tech. What does it stand for? Technical. Technical. And what is support? What is the meaning of support? Or technology. No. ¿Qué es esto, clase? Support. Okay, I know it's related to technology, but what does it mean? Support. Assistant. Okay, help, soporte. Soporte literal. Es una ayuda, un soporte, una ayuda. Technical support. Soporte técnico. Soporte técnico, tal cual, soporte técnico. Aprendíamos primero, si se acuerdan, les preguntaban, what are the most common problems that you face at your workplace? Y todos pensamos, ¿qué me pasa? ¿Qué quiero reportar? And you were giving me examples about the internet connection, about the air conditioner as well. ¿Qué otros puedo recordar? Let me see. You were presenting information about the door of your office, your chair, and those issues, los más comunes, ¿ok? Estábamos practicando la primera conversation y aquí intercambiaban información. ¿Quién? People from tech support and Peter. Probably Peter is a, I don't know, no sé qué rol tiene en la compañía. Ah, from Human Resources Department. Y dábamos el inicio, si se fijan, de la estructura. I'd like to. I like to. I'd like. Si se acuerdan, esta forma o esta estructura es una forma corta de qué clase. I'd like. I'd like. I would like to. Me gustaría, del verbo like, gustar. Me gustaría y luego teníamos un verbo en forma infinitiva. ¿A qué se le llama infinitivo? Cuando agregamos el to más el verbo report. Esa es una forma infinitiva. I would like to report a problem. Parte primera de nuestra sección 4. Ah, ok. Report a problem. Y de aquí surgía uno de los temas. What is a problem? Can you give me examples of problems or issues at your workplace? And that's it. Nos veníamos con estos ejemplos. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Y revisamos acá, section number 4, exercise number 4, que nos decía sobre common problems, ok, to call tech support. ¿Por qué llamaría tech support? ¿Quién se acuerda? ¿O quién me lee los más comunes? The most common problems to call tech support, the most common reasons why to call tech support. Yes. No internet access. No internet access. What else? Delayed files. Deleted files. Paper stock in printer. And alguien eligió esta, recuerda. Frozen in blue screen. Frozen or blue screen. That's it. Nobody told me about the new software installation or probably a virus. Nobody mentioned about that. Nadie mencionó de USB ports out of orders, que los puertos de las USB no funcionan, nadie lo reportó. Mucho menos the funny noise in the CPU. Nadie. And the frozen screen. Veíamos entonces problemas comunes. Y nos preguntábamos luego, how do you or how do I report a problem in my company? ¿Cómo reportábamos, chicos? Un problema en mi compañía. Los medios posibles para reportar un inconveniente. Yes. How would you report that? For calling. A call, haciendo una llamada por reportar un inconveniente. ¿De qué otra forma? What else? Send the email at text support. Exactly. Sending an email to tech support. All right. Any other example? If you know where people from tech support offices is, you can directly go and talk to them. Váyase directamente a tech support and you present the information about the issue. ¿Sí? Eran tres formas de presentar la información. If you see, and here we were given an introduction, una introducción de cómo reportar problemas. La primera estructura era esta. I would like to. I would like to. Y decíamos que el verbo modal would sustituye a quién. Sustituye a un verbo en sí. Es como que yo diga I want. Would sería una forma muy formal. En lugar de decir I want. I want to report a problem. Quiero reportar un problema. No. I would like to report a problem. Me gustaría reportar un problema. I want to report an issue. Quiero reportar un inconveniente, un problema. Suena a diferencia si yo digo I would like to report an issue. ¿Okay? Y la formalidad en esta es mucho menor. I have trouble with. Tengo problemas con. Están siendo directos con la información que van a presentar. ¿Ok? And that's it. Dividíamos, ¿se acuerdan? Los reports. Los reportes los dividíamos en dos partes. ¿Cuáles eran, clase? Hacíamos como un formato a seguir para reportar un issue. ¿Cuál era el formato? Who can remember? Revisen en WhatsApp, también les envié eso. Yes. Habían pasos a seguir o un mini diálogo a seguir para reportar un problema. ¿Quién se acuerda? What was that? Teacher is first issues. Issues. Issues, yes. An example, my computer is low in the department. What is the problem? Well, you said, what's the problem? The computer is slow. Will you check my computer, please? Esa es la estructura que nos dio esa vez, recuerdo. Ok, perfect. Primero, what's the problem? El problema en general. Ok, my computer is slow. There is paper stuck in the printer. The internet connection is low. Identificar el problema. Segundo, ¿a quién se lo voy a dirigir? To tech support, to human resources department, to my supervisor, coordinator, or boss. Luego hacían la pregunta, what's the problem? Y ahí ustedes redactaban el problema, no la solicitud. Dividíamos primero el problema. My computer is too slow, and I want you to come and check it. Y podríamos responder a la pregunta, what's the problem? Con esa información. Y luego, que la persona ya sabía del inconveniente, ser directos con la solicitud. ¿Usando qué estructura? ¿Quién se acuerda? I would like you to. I would like you to. ¿Será la única forma que vimos? I would like you to. O lo podríamos hacer en forma... En forma de pregunta. De pregunta también. ¿Cuál era la diferencia? Cuando lo hacía en affirmative form and interrogative form. What was the difference? Quizás una es más directa que la otra. ¿Más directa? Sí. ¿Cuál es más opcional? ¿O en cuál la persona no tiene en sí tanta posibilidad de negarse a hacer la acción? Interrogative. When is interrogative. Afirmativa. Affirmative. Affirmative way. I would like you to come to check the internet connection. There's no way that people may say no. Or probably a very low probability of them and giving you a negative response. And that's it. Ven cómo podemos ir desde lo que vimos en la clase 1, 2, 3, 4, 5, 5 clases para un tema, irlo reduciendo, ir repasando. Vaya, time is over. Ya vamos a seguir con la section number 4. Ya veo a, ¿cuántos? 16 en la clase. ¿Y quién escribió en el chat? No puedo ver. ¿Quién envió ya? Kenia, ¿is Kenia in the class already? ¿O no va a venir? Yes, teacher. Kenia ya envió la encuesta, sí. Ya, Kenia, ¿y con qué información la llenó, Kenia? Con la que estaba dando usted, la tenía abierta en la que la estaba dando usted. Ah, se nos adelantó. Don't worry, pero perfecto, es la misma. Roberto. Sí, sí. Ahí está. Ahí está Tati, me acabo de ir al grupo, por eso preguntaba. Vaya, no se preocupen, ahorita vamos con la encuesta. Los que la están pidiendo ya les vamos a compartir. Vamos entonces a dar inicio con la encuesta, chicos. ¿Dónde estaba? Ah, en las diapositivas se las puse, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está. I got it. Chicos, clase número 20, 27 de septiembre. Será la última sesión de esta clase. Algunos me preguntan, teacher, ¿y ahora no va a haber clase? Yo, no, ayer terminaron. Es requisito llenar la encuesta. Se contabiliza el grupo de estudiantes inscritos y se espera que todos los que estaban en el módulo den respuesta a esta encuesta. ¿Ok? Es necesario llenarla, aunque hagamos una pausa en el proceso del siguiente módulo o que... vayamos a completar solo este módulo y después ya no. Solo se acepta una vez el llenado de la encuesta para que no se llegue a entender que hay alumnos que no sean parte del grupo que quieran completar la encuesta. Ya se les compartió a todos la información del curso, lo que les presentaba anteriormente, y es necesario que al terminar la encuesta envíen una captura de pantalla que compruebe que sí envió la encuesta. Chicos, algunos envían, claro, la captura de pantalla, pero como en su WhatsApp, en el encabezado, no aparece en sí su nombre. Envíe la captura de pantalla y luego escribe su nombre, que ya lo envié. ¿Okay? En el caso de Kenia, creo que, no sé si lo hizo Kenia. Así, tal cual lo hizo Kenia. Puso Kenia Barrera. Fue Kenia quien envió esa captura de pantalla. ¿Sí? Listos. Vamos a ingresar entonces. Les comparto nuevamente esa información en WhatsApp y aquí en el chat de Zoom. Aquí vamos. Let me send this information. ¿Recibieron la información nuevamente? Yes. Yes. Vale, abramos entonces el enlace, se los comparto directamente otra vez en Zoom y en WhatsApp. Me dicen cuando ya estemos ahí, estemos listos esperando completarla. Ready. Wow, amazing. ¿Quién más? Ready. Excellent. Ready. Okay. ¿Y los demás? I'm ready. You're ready? Ready. Okay, you're ready. Excellent. Ready. Yes. Perfect. Así está, iniciamos. Número completo. Aquí dice con guiones y complica. Por si gustan copiarlo tal cual de acá o copiar y pegar de WhatsApp, es el mismo, ¿ok? Ahí está. Empecemos con el número 1. Esta es nuestra orden completa. AC29750-0016-2023. Ahí lo visualizan. Ok, me dicen cuando ya hayamos complementado eso. Ready? Yes. Ready. Okay, let's move on. Nombre completo, 2 nombres, 2 apellidos. Si solo tiene un nombre, 1 y 2 apellidos. Pero en ese orden van. Nombre completo, tal cual está en su DUI, tal cual ha llenado en las solicitudes. Hay un correo electrónico que se brindó en la solicitud. El que ha estado usando para interactuar con Inglés Corporativo. Ese es el que va a ubicar, el correo electrónico. En caso alguien haya olvidado, yo también le puedo ayudar con esa información. ¿Cuál es el correo que nos aparece acá? El número 4, igual es información personal, su número de celular. Que es información, pues, usted la puede complementar. Number 5. Elija ahí el género, femenino, masculino. Es igual, obligatoria. Todas estas son obligatorias. Bien. En las 6 y 7 tienen que ver con el lugar de residencia. Elijamos el departamento más el municipio. En el departamento sí nos da la opción de buscar y elegirlo. Pero en el municipio ustedes van a escribir esa información. Municipio y departamento de residencia. El nombre de su empresa también. Si alguien tiene dudas, cómo se llama su empresa, podemos compartírselo aquí en Zoom de manera individual, ¿ok? Me avisan cómo van, cualquier cosa, cualquier duda me dicen. ¿Por cuál van ya, chicos? Complete, teacher. Bien. Perfecto, Rosy. La 9, el proveedor con quien se capacitó. Acuérdense, busquen Inglés Corporativo. Está acá, Inglés Corporativo. El nombre del curso era... Déjenme ver cuál era. Inglés Principiante, módulo 2. Y luego la 11 igual es individual. Usted hace la valoración de aspectos del inglés principiante número 2. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Recuerden que tuvimos 20 sesiones de 2 horas, o sea, son 40 horas. ¿Sí están o es suficiente el tiempo? Deficiente, aceptable, bueno, excelente, para hacer un módulo 1. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Contenido, los temas que hemos visto son muy avanzados, son adaptados al principiante número 2. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas? Del manual en línea, de plataforma, de recursos complementarios de la clase. A eso se refiere. Y damos ahí la calificación de la número 11, la valoración. El nivel de satisfacción del 14. La 15 igual es una respuesta bien personal, ¿verdad? ¿Qué otros cursos son de su interés? Tal vez no solo de los que brinda Inglés Corporativo, sino probablemente de INSAFORP. ¿Qué curso me gustaría tomar? Y ya queda como una sugerencia que probablemente posterior, si se abre un grupo con esa temática que usted está buscando, se le haga la invitación también. Entonces es bueno mencionar qué otros cursos son de su interés. Y el 16, comentarios. Comentarios que usted quiera dar sobre el grupo. Sobre el curso. Perdón, el 12 es la fecha en que inició, el 27-27, ¿verdad? Es correcto. Ok, gracias. Acuérdense, iniciamos en agosto. Y es el 30 de agosto al 27 de junio, de septiembre, perdón. Septiembre, exacto. Okay. Del 30, ¿verdad? Sí, 30 del 7. 30 de agosto. Okay. 30 del 7 al 27 del 8, ¿verdad? No, 9. Sí, septiembre, 27 de septiembre de 2023. Ahí se cumplen exactamente las 20 sesiones. And that's it. Somos 16. 1, vamos a ver, 2, 3, 4, 7, van 7. Siete. Ya somos 9. 9. Tenemos unos minutos más, 5 lo más, para que podamos finalizar este ejercicio. Ok, 9, siguen 9. Ahí está Maximiliano 10. Lucía, gracias, número 11. Vamos, 11 de 16. Ya casi, a las 45 esperemos terminar el ejercicio. Go, please. Está. Gracias, Ramberto, por enviarlo también. Son 12. Ya no voy a fingirte. Van 12. El sol. ¿Quién está inspirado? Doce. Faltan 5. Gracias, Gilberto. Son 13. Ahí está Tati también. Gracias, Tatiana. 14. Gracias. 15. Solo póngale el nombre abajo, ¿ok? Para saber de qué sí envió. Ahí está. Para eso nos quedan 2. Wow, that was really fast. Hay grupos que me ha costado mucho hacer este ejercicio, muchísimo. Pero ustedes fueron muy rápidos en captar la información y hacerlo incluso de manera individual. Excellent job, class. Ok. Vale, finalizamos la section number 4. Hoy sí, ya estaríamos dando la último repaso de la sección 4. Nos quedamos en ways to report a problem. Dijimos que lo hacemos de forma directa, afirmativa, afirmando algo, o in the interrogative form. Yes. Pero luego ya nos movíamos a otro verbo modal. Ya no era el would, sino presentábamos una estructura diferente que estaba acá. Where is it? Esto lo hicimos. Aquí está. El uso de otro verbo modal. El verbo modal could. Muy similar a would, but less formal. In the past, we were practicing the conversation between Max and Joey. You were even practicing the structure. Forma interrogativa. Si se fijan, el uso de could, no tenemos dos opciones. Interrogativa o interrogativa. Yes, there's no choice in here. Could, como es más formal, less informal. Acá en el uso de could decíamos que existe una posibilidad de que la persona me diga un sí o un no. Es menos formal, es menos directa o expresa menos urgencia. It's not, you know, the same as if I say may. Okay, o si hago una afirmación. En el uso de could se usa en forma interrogativa. That's it. Could you help me, please? Y al final, ¿qué le agregamos? Para hacerlo incluso más formal. El please. Could you help me? Please. Ok. Revisábamos también, si se acuerdan, qué parte de la oración es esta. Me. Aquí hay otro ejemplo con la misma palabrita me. Y decíamos que es otro pronombre en la oración, ¿sí? ¿Y cómo se le llamaba este pronombre? Object pronoun. ¿Y qué es un object pronoun? What's that? What is an object pronoun? Es quien hace la acción del verbo. Is that correct? Es sobre quién recae la acción de lo que se va a hacer o de lo que se pide. Quien hace la acción del verbo, el pronombre, que actúa como sujeto de subject pronoun. Sobre quién cae la acción del verbo, ese es un object. What kind of object? Pronoun. Y hacíamos también varios ejercicios de los object pronouns. Perfect. Revisábamos el vocabulary que está por ahí. Aprendíamos nuevas palabras también. Y finalizábamos la clase número 19 comparando could for polite and formal requests and can informal, very informal requests. Y era la misma estructura, lo único que cambiaba era el verbo modal. Presten atención también, el verbo modal can and could solo se redacta en interrogante, interrogative form. No tenemos una forma afirmativa, ¿okay? Sino en forma de solicitud, pero en interrogación. El único que podía tener esa variable, o sea, variante, mejor dicho. ¿Era quién? ¿Qué verbo auxiliar? Can, could, ya dijimos que no. Which was the only one that we could make in an affirmative or interrogative form if we want. ¿Cuál era? Would. And that's it. Esa es parte de las diferencias también de los tres modal verbs. Ayer iniciamos con el ejercicio. ¿Cómo hacen una solicitud? No solo al jefe, no. Fuimos un poco más allá. To one of your friends, to the secretary as well, to the messenger. And we were even including these very helpful people. Esta gente que ayuda mucho. The cleaning lady or the cleaning guy. Revisamos el ejercicio y sí, lo hicieron muy bien. And that's it. Ahí sería la última parte de la sección número 4. Questions about section number 4. Preguntas de la sección 4. Tech support. Tech support. Questions, is it clear? It's clear. It's clear or it's okay? It's clear. Yes. For me. For you. All right. Ahora van a ver cómo se enlaza. Sección 1, 2 y 3 con la sección 4 porque lleva una secuencia. La única estructura. Bueno, fueron dos estructuras de tiempo que vimos en todo el curso. Iniciamos con ¿qué? Con el simple present tense. Ya en la sección 2 era, ¿verdad? Sí. Que le agregamos una variante en el presente. El present continuous. El presente continuo. El tema principal de la section number 1, o en el libro unit number 1, era hablar sobre... Aquí está, esperen. Rutinas, o en otras palabras... Work related events. ¿Qué aprendimos en la unidad 1? Vocabulario de cómo expresar las actividades rutinarias en mi empresa. Yes. Por ejemplo, aquí teníamos to call clients, to read a weekly report, attend meetings, organize meetings, and that's it. Habían tantos ejemplos de rutinas que hacíamos con la misma estructura de simple present. Ok, ya sabía describir en este caso perfectamente actividades que hago. And we were even presenting this box full of activities. Miren toda esta caja. Tenía 8 ejemplos. To check my email, to type a letter, to write a report, attend a meeting, call clients, read reports, visit clients, and organize meetings. Consultábamos si había preguntas de este tema o vocabulario de este cuadro. Creo que lo aclaramos. Estuvo bien claro, ¿verdad? And that's it. Y ustedes trabajaban en ayuda, en grupo, lo hacíamos, para pensar qué otras actividades hacen regularmente. Not only on Monday, but probably every day, from Monday to Friday. ¿Ok? Aprendíamos que como hablábamos del simple present tense, si era una afirmación y es una tercera persona, ¿qué hacíamos? Agregábamos es, or, y es. Si hablaba de una tercera persona en el simple present tense, se conjugaba de una manera diferente. ¿Sí? Vimos las reglas de spelling. Tal vez no como una clase completa, pero la idea nos dimos de cómo agregar S, ES al verbo. Si son curiosos, si se fijan, son las mismas reglas para agregar S, ES que cuando voy a agregar ING. Si la tercera persona, si el verbo termina en estas consonantes, si se pronuncia de esta manera, son reglas de deletreo que son bien similares con el ING y con la forma de la tercera persona en inglés. ¿Ok? Esto era, no recuerdo qué clase, pero sí lo vimos. We were learning about expressing these activities. Parte de expresar actividades rutinarias, les agregábamos la frecuencia. ¿Quién se acuerda cómo expresamos frecuencia en el presente? How would you express or to give information about the frequency? Habían dos maneras, clase. What was that? When you use always, often. ¿Y cómo se le llama eso? For example. Yes, I know. Yeah. Adverse frequency. Adverse of frequency or frequency adverse as well. Ay, ¿cuáles son los frequency adverbs? Aquellos que solo se redactan en una sola palabra, single word. ¿Y a dónde puedo ubicar los adverbs of frequency, class? ¿A dónde en la oración? At the beginning. A excepción de la palabra sometimes. Or sometimes, que la puedo llevar también at the end. Great job. ¿Necesito alguna coma, alguna puntuación especial para los adverbs of frequency? Not really, right? No. We don't have a rule like that. No. ¿Qué pasaba con los adverbs of frequency? Si yo hablaba de él, ella, eso. ¿El adverb of frequency me permitía conjugar el verbo o no? No. ¿No? ¿Qué piensan? She always eats pupusas in the morning. ¿O será que decíamos she always eat sin la S? Pupusas in the morning. ¿No? ¿Qué estructura ocupábamos con the adverbs of frequency? What was the structure? The same, right? The simple present tense. The adverbs of frequency solo eran un complemento to express time. Entonces, la estructura seguía siendo la misma. The same structure, right? La misma estructura. Por esa razón, sí necesitábamos tener el cuidado de la tercera persona. Quería ser más específico y ya no usar frecuencia en general. ¿Qué hacía entonces? ¿Cómo expresaba frecuencia? How? Segunda forma de expresar frecuencia. What was that? Yes. Time frequency. Time frequency se llamaban así. Preguntémosle a la clase, los demás. Time frequency, no. Time. Adverb frequency. Eso es lo que acabamos de ver. Exactly. Time expression. Time expression. Time expression. Ah, okay. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo voy a ocupar time expressions and adverbs of frequency? ¿Cuándo? ¿Y cuándo ocupo el otro? Yes. ¿Cuál era más específico? ¿Las time expressions or the adverbs of frequency? Time expressions. Time expressions. Deme 5 ejemplos de time expressions. Very specific. In the morning, on Sunday. Yes, exactly. Next week. Next week. Yes. Y tomorrow. Tomorrow, in the morning, in the afternoon, at midnight, next Sunday, next weekend. Very specific information. Parte de las time expressions decíamos que podemos agregar las prepositions of time, las preposiciones de tiempo, que eran 3. ¿Cuáles eran, clase? Prepositions of time. At, in, on. Excelente. At, in, on. Y las comparábamos con una pirámide. De lo menos específico a lo más general. Specific and then general information. At, in, on. At, decíamos que era para horas reloj. At 6, at 7, at 9 o'clock, at 3 p.m. At. Y luego teníamos in and on. ¿Cuál era más específica? In or on. In. Okay. On. On is more specific because I say the days. For example, I run on Mondays. But Monday. On, exactly. Y su fecha de cumpleaños, incluyendo día, mes y fecha en específico. Sería in or on. Remember, very specific date. On. Okay. Y si les pregunto, when is the last class? La última clase es, is it in or on? In. Okay. Exprese la idea con in, on. On Wednesday. Depende, ¿verdad? Si yo digo, la última clase es on Wednesday. Or in the evening. In the evening, perfecto. Está tratando de buscar la sección 5, esa sería nuestra última parte de la sección 5. Perfecto, vaya, ven cómo vamos llegando a una conclusión de la unidad 1. Ya le grabamos frecuencia, ya sé cómo redactar una oración en afirmativa y también en negativo. Habían adverbs of frequency que no puedo ocuparlas en oraciones negativas. ¿Cuáles eran? Rarely, rarely ever. Ah, rarely and. Never. ¿Y por qué no podía agregar? En este caso. Porque era negativa. Ya expresan negativo. They negativa. Already express the structure. Ya le expresan negativos. Y no podemos negar o tener una doble negación en el inglés. No importa si es presente, pasado, futuro. We cannot have it. No se puede negar dos veces. Solo una. Aquí vamos. Quiero ver. Sí, acá. Están ejemplos negativos. La misma estructura. Do not, does not. O en la forma corta, don't, doesn't. ¿Sí? Aprendimos esto y nos enfocamos en una clase de muchos ejemplos interrogativos. A lot of exercises by making statements with the adverbs of frequency. Aprendimos también a hacer esto. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Esta ya es la sección número 2. ¿Qué más vimos aparte de eso? Miren el tema 7. ¿Qué es eso? ¿Qué es un imperative? Can you give me examples of imperatives? Sit down. Ah, what was that again? Sit down. Okay, sit down. Instructions. Exactly. Instructions. What kind of instructions? Preposiciones que ordenan. Dan una orden. Dan una orden opcional o directa. Directo. Direct instructions. Tengo opción de no quiero hacerlo. No, you do it or you do it. And that's it. Imperatives. Practicábamos con el Simon Says. Y en las conversations habían muchos ejemplos de imperatives. Y le agregamos también la formalidad. No solo el imperativo, sino el please. At the beginning or at the end. Acá hay otro ejemplo de please. ¿Qué otro hay? Let's see. 3. Desde ahí venimos usando el please, please, please para efectos de más formalidad. ¿Sí? ¿Qué más veíamos? Ya vamos por la unidad número 2. Acá está. ¿Sí? Nos metíamos a otros verbos modal de los primeros que vimos, para ya no hacer una orden tan directa que se vuelva instrucción obligatoria, suavizábamos un poco la indicación. ¿Y cómo lo hacíamos? ¿Con qué estructura? Yes. Have to, has to. Have to. ¿Qué más ocupamos aparte de have to? Need to. Yes, need to. Y había uno más. Must. Must. Déjenme entonces en orden. A aquel que expresa más, ¿cómo le digo? Una orden más directa de obligación. En este caso, obligación. Must. Must. You must. When there's no way to say no. Antes de must, ¿qué ubicarían? Have to. Ajá. What was that again? To. Okay. How about must? Where would you put it? ¿Qué piensan de must? Is it formal? Is it expressing an obligation or not? Yes, it's obligation. Yeah, right? All of them are obligations. Yes, 100%. Exactly. You must. There's no choice of saying no. ¿Qué más veíamos? Allá vamos en la sección número 2. Ah, fácil. Veíamos el uso de have to and need to. Creo que quedó claro, ¿verdad? Sí, la estructura de have to and need to. Con oraciones negativas. Y veíamos la explicación de cada una de ellas. Have to is much more flexible. Hablamos de flexibilidad también. ¿Eh? Y al explicarles entonces el uso de have to, teníamos también en conjunto el need, otro verbo modal que expresa necesidad. Need describes a necessity. ¿Ok? Pero este es más formal. It's very, very polite. Need to. I need you to finish the report by 2 p.m. Necesito que termines alrededor de las 2 de la tarde. ¿Ok? Need to. Y el último que veíamos era el uso de must. You must. She must. En el caso de este verbo modal, como es un verbo modal, acuérdense, esos verbos no me permiten conjugar el verbo principal. Ya must hace la acción, sobre él recae esa regla de la tercera persona. Yes. ¿Qué piensan de los demás? ¿Será que no necesitamos cuidar de la tercera persona con el need to? ¿O sí? El verbo sí se conjugaba en este caso. Yes, se conjugaba. Look, yes. Pero en la estructura anterior, ¿se conjugaba o no? No. No, right. Recuerden ese detalle. Esos detalles son los que valen mucho al final. Y con el have to, se conjuga el verbo en su tercera persona. He, she, or it has to go. Look. Has to go. Aquí sí prestábamos atención a la tercera persona. El único que no necesitamos estar preocupándonos es el must. He, or she, or it must work. Perfect. Revisamos. Affirmative, negative, and interrogative way. ¿Cómo practicábamos esto? By having a lot of conversations. You know, we were practicing on giving this. Y ahí está. Clase número 10. Preguntas de la sección 2. ¿Ven la tendencia? Sigue el uso del simple present tense. Yes. ¿Cómo vamos? Van viendo la secuencia y que le vamos agregando temas, pero sigue siendo el simple present tense. Yes. ¿Se entiende? ¿Se vamos comprendiendo? Yes. Yes. Okay, interesting. Practicábamos con vocabulario muy necesario sobre los months of the year and the days of the week. Luego de esto, nos metíamos de lleno a el uso de los cardinal and ordinal numbers. ¿Por qué veíamos esta parte, clase? ¿Por qué creen que era necesario revisar un poco de los ordinal numbers and cardinal numbers? ¿Por qué era parte de nuestro tema este? Porque necesitábamos ser específicos y dar fechas en inglés en este caso. Fechas. Incluíamos el add, on, and in. También aquí este tema. Y parte de la sección 2 que terminaba con el simple present tense pasaba en la semana 3 a convertirse en nuestro tema principal. El present continuous to express future events, not ongoing activities, but future events. De la clase 11 hasta la última de la sección 3, esto era lo que nos acompañaba. De present continuous. Pero antes de irnos a redactar oraciones, repasábamos parte de el spelling. Creo que aquí no apareció. Del letreo de el ING. Y era esto. Look. Cómo se convertía un verbo base a el ING de ING form. ¿Quién recuerda las reglas? Revisemos algunas, a ver qué tanto se acuerdan. Let me show you this one. Aquí está. ¿Qué hacíamos en este caso? The verb fix. What would we do? Necesito modificar, quitar algo, or just add ing. Add ing. Add ing. Revisemos otro verbo, el verbo refer. ¿Qué pasaba acá? Why is it referring now? And not only refer. You can read the information right there. ¿Por qué se convertía en referring? Referring. ¿Sí? No se acuerdan de la regla esta, creería. Vean, hay la información que dice, for verbs ending in AV and AC with stress on the final syllable, you're going to double the C and add ing. Les compartí esto, yo creo que este no se los compartí. And that's it. Y no, ese no. I guess I didn't send this one, right? Y nos quedamos practicando ya directamente el uso de estas reglas de escritura. We were practicing by making three different groups. Agrupábamos una cantidad de verbos en cada categoría. Y al final sí, lo hicieron súper bien. Ok, the present continuous. Parte de la última clase de la sección 2 era comparar. Dejar atrás ya el present continuous, que solo fue parte o estuvo de visitas en el curso. Y retomar nuevamente el simple present tense. Pero ya habíamos aprendido a ocupar el present continuous. ¿Cuándo voy a ocupar el present continuous, class? Por lo menos 3 ocasiones. ¿Para qué ocupo el present continuous? Tell me. Para expresar actividades pasando. Yes. Just right now. Right now. ¿Qué más? Future events. Future events. And. ¿Solo esas eran? No creo. O si las hacíamos con future events, pero las clasificábamos, si hacíamos oraciones para future events. ¿Qué teníamos que hacer entonces? Clasificarlas si eran actions happening now, temporary actions or unfinished actions. Y creamos este pequeño cuadrito o lista. Y ahí se resumía todo. Actions happening now, present continuous. Future plans, puedo ocupar el present continuous. Unfinished or temporary actions, ocupábamos la misma estructura, el present continuous. Es bien fácil utilizar el presente continuo. ¿Por qué? Porque llevamos nuestro querido verbo to be, que nos ayuda a redactar oraciones con el present continuous. Yes. Revisábamos acá la forma infinitiva y la forma de agregarle ing en clases anteriores. Y lo hicieron muy bien este ejercicio. Creo que tuvimos éxito en él. Perfecto. Se acababa la unidad 3. Y regresábamos a la estructura del inicio, que era ¿cuál? The simple present tense. Okay, and that was it. ¿Para qué me servía el simple present tense y el present continuous? ¿Para qué servía? Yes. Para acciones en el presente. Exactly. Actions happening right now or future plans. Y de las últimas clases que tuvimos, aquí tal cual pueden ver, ocupamos would, like to, have to, need to, y los temas de las últimas, creo que 2 sesiones, estábamos viendo todo esto. Eso igual no lo presentamos, eso sí lo vimos, los subject pronouns, and that's it. Así que vean, ahí está el recorrido por todo el principiante número 2. Al inicio, con rutinas, agregándole tiempo a las rutinas, haciendo solicitudes y haciendo todo ese tipo de ejercicios que hicimos en las últimas semanas. Preguntas, clase. ¿Sí entendimos el orden o el proceso de la unidad número, no unidad, del módulo número 2? ¿Is it clear? ¿Sí? Yes. Yes, teacher. Vimos todo el progreso. And that's it. Ok, questions or comments. ¿Algún tema que necesiten reforzar antes de terminar el principiante 2? ¿Algo que ya se me olvidó o no comprendí totalmente? Así le damos atención a esa parte. Bárbaros, todo claro, dicen. It's clear, teacher. I really hope so. Así que nos vamos a la plataforma. ¿Sí? Pero antes vamos a practicar en uno de los enlaces que compartíamos anteriormente, a ver si es que nos va igual que en la clase recién explicado o si es que podemos recordar ya sin una explicación previa como a detalle el uso de las estructuras. ¿Listos? Voy a elegir un tema cualquiera de las últimas 3 semanas. Y a ver qué tal nos sale. Ahí se va a dar cuenta si soy capaz de o no de desarrollar el ejercicio. Quiero ver cuál elijo. Este, creo que este. Not really, muy fácil ese. Vamos a ir a grupos y van a desarrollar entonces el ejercicio. ¿Dónde está? Ok. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Repasar uno de los ejercicios previamente vistos en la clase. A ver qué tal le va. Dice, acá está. Ok, did you get the link? ¿Le llegó el enlace? Yes, did you get it in WhatsApp? Not really. No. No. Sure. Where did I send it? No, did. ¿Qué grupo lo envié? Wait for me. Es que eso me pasa, tengo muchos grupos. Y más que todos tienen el código G6. Aquí está. A saber dónde le envié. Vale. Ok. Excelente. That's okay. That's okay. Ahorita sí. Es práctica, van a decir. Ok, la teacher está enviando práctica. A ver qué tal les va con este. Y a ver si reconocen el tema que les estoy presentando. Si pueden abrir el enlace, a ver si identifican de qué tema se trata y cuándo vimos eso. Oh. Sí, Leslie, díganme, o clase, ¿qué es eso? ¿Qué tema era? Present continuous. Present continuous, perfecto. ¿De qué parte era más que todo? El spelling, del letreo de los verbos. Se envían grupos, traten de no revisar reglas, o no revisar su libro, cuaderno, lo que sea, a ver si son capaces de desarrollar el ejercicio. Midamos ese conocimiento. Vamos, clase. Let's go. Let's go, 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 go. Vamos, practiquemos. A ver qué tal nos va. Let's do a short review. You can do it. Si no se puede unir, quédese acá. Repase con los compañeros que se quedan acá o de manera individual. Mientras tanto, los escucho y reviso la plataforma. Go, class. It's time to work. There you go. Excellent. All right, there you go. Amazing. Okay, perfect. I'm still missing Karen, Gilberto, Valeria, and Alfredo. Okay. Miss. Dígame, Karen, ¿se pudo unir? Para comentarle, no sé si le comentaron de que no pude estar en las dos clases anteriores. No, no, no. Ok, no estuve conectado porque se me dañó el teléfono. Se me fue imposible. Really? Por eso me acabo de meter al grupo hasta ahora, porque yo estaba con el otro teléfono, con el personal. Ah, entonces, sí, vi que alguien se unió. Sí, es cierto. Okay, fui yo. Comentarle de que a mí eso me pasó el lunes en la tarde-noche. Me quise comunicar, pero hasta las 6 habían atendido y lo mío fue como las 7 y algo. El martes me intenté comunicar con la coordinadora y no me correspondió. Ahora, sí, hoy en la mañana busqué otra coordinadora y esa ya me resolvió y me envió toda la información. Entonces le hago ese comentario porque prácticamente estuve dos clases fuera y no fue mi intención. Y no sé si eso me afectará en tiempo. Sí, porque usted ha sido muy puntual en todas las sesiones, también me llamó esa atención de que no estuvo presente. Sí, cuando pasa algo siempre lo comunico, ¿verdad? Entonces, siempre está comunicándolo, pero, perfecto. Sí, pero y le hago esta información a usted por si le preguntan o si hay una manera que lo deje por escrito, porque si no me van a descontar ese tiempo y por tiempo puedo quedar por default afuera. Sí. Entonces... le hago ese comentario, yo se lo hice ya el comentario de la coordinadora, a ambas, a la que me atendió ahora y a la que no me atendió ayer. Ajá, que es una justificación, a la verdad. Pues sí, es muy válida porque es un inconveniente presentado. Vale, déjeme, qué bueno que me mencionó sobre eso para estar al pendiente de si me preguntan. Y dos, usted concluye igual con la sesión de este día, con plataforma y todos los ejercicios, para que también pueda ser considerado de que esa justificación es válida y que no simplemente falté por faltar y excelente, que fui incluso responsable con mis ejercicios de plataforma para que ellos puedan considerar también, ¿verdad?, el esfuerzo que se ha hecho. Sí, ahí estamos. Totalmente. Y de todas maneras también quedan los mensajes de WhatsApp que yo me intenté comunicar con mi coordinadora el día del problema y el siguiente día y no tuve resolución hasta el tercero. Bueno, si le consulté a Miss Alvarado, la que es el módulo 1, y ella me dio el número de otro coordinador. Bueno. Sí, es verdad, muchas veces algunos se tardan en responder por tener tantos mensajitos, pero qué bueno que le dieron el seguimiento. Vaya, pero eso hagamos. Para que usted tenga conocimiento, nada más. Thank you, miss. Ya sabe, para ayudarle siempre, aquí estamos. Vaya. ¿Cómo va con plataforma, Karen? ¿Alguna ayuda que necesita? Ahora termino lo último que me hace falta, creo que es el último. Sí, pero hoy lo termino, porque ya avancé tercero, creo que lo terminé. Sí, me falta poco, pero hoy lo termino. Perfecto, vaya, entonces practiquemos. Excelente, great job. Thank you. No va el presente continuo. Ajá, es simple present. Porque ya está ocupando una time expression very specific. Exacto. Yes. Okay, entonces ahí ya sería have. Sí. Y ese segundo sería. Aquí es we go. Are going. This weekend. I'm going. Yo estaré fuera este fin de semana. What time work? Yes, what time they start? Aquí ese es presente simple, Sí, también. ¿Y por qué no es? Porque es algo que hace siempre. Siempre, ajá. Over. Delivery opens. Present. Simple present. Open. Y close. Close. Porque abre y cierra. Es algo rutinario que lo hace todos los días. Porque is opening no está abriendo a los y cerrando a los. No. Porque el presente continuo es una acción al futuro. Pero estamos hablando de algo que está pasando ahorita. Bueno, no ahorita, ¿verdad? Pero sí en un horario específico, porque ya están ocupando una time expression muy específica, porque ya te dice a qué hora va a abrir y a qué hora va a cerrar. Ok. Entonces presente simple. Ok. The parent have también Saturday. Eso sería our having. Porque aquí sí sería the expression. Yes. Vale. Entonces comprobemos. En la parte de abajo. Sí. Okay. ¡Ay! Excelente, dice. Okay. Lo hicimos bien. Bien, equipo. Ya ven, qué bien. You did it. Qué bien, chicos. Vale, vamos a la sala principal. Amazing. Ok. Gracias. Y dale check answer. Vaya. ¿Qué tal después? ¿Qué pasó? Sí, tenemos muchas malas. No, en serio. No puede ser, I can't believe it. Nos van a dejar en el mismo modo. No, you can't repeat it again, don't worry. Repítalo, don't worry. What happened to you guys? No, we have a... Me confundí, es que todo lo que nos decía futuro, todo lo usamos, nos guiamos por el ING. Pero hay acciones rutinarias también, acuérdense de este ejercicio. Rutinarias. Ahí donde nos perdimos. Vale, vamos, lo voy a estar escuchando, a ver si les ayudo. Go, please. Bueno, no podemos fallar. Number one. Tomorrow. Esa estaba buena, como la habíamos puesto. Ya. Yes, I'm flying. Estaba buena. Yes, number two. Yes, también la teníamos buena. Esta también la teníamos buena. Do you travel? No, you to Paris tomorrow. Are you traveling? Are you traveling to Paris tomorrow? Yes. Esta creo que sí. Yes. 5. Ahí le habíamos puesto... Are having, le habíamos dejado. Ajá, ir a have. Have. Yes. La have. They always. Sube las manitas, mi amor. We go. Ahí sería we. Le dio tope, como uno le dio tope. Estamos hablando de en plural y estamos hablando de... What time? We are going. Sí, we are going, pues estamos hablando de weekend. Pero esa estaba buena. Vale, solo me quedan creo que 2 grupos. 2 groups que no han finalizado. And the rest of you. Vale, ¿cómo sintieron este ejercicio? Creo que era uno en los que combinábamos ambas estructuras. Simple present tense and present progressive or continuous. ¿Sí? ¿Cómo se sienten entonces ahora? Si se fijan, era ir y repasar, aplicar lo que ya aprendí en el módulo. ¿Sí, clear? Yes? Yes, clear. I really hope so. Perfecto. Vamos a traer a sus compañeros ya de regreso. Ya casi se acaba. No, 30 minutos. Qué poquito nos queda. Let me bring your classmates back. Aquí vienen ya. Here we go. Okay. Perfecto, class. Hay grupos que sí, a la primera pudieron analizar y tener el 100%. Hay otros que no, que lo sumó. Tal vez una segunda oportunidad. Y en la segunda oportunidad sí, el 100% de los ejercicios. Ok, ya no hagamos grammar. Vámonos a la parte de las preguntas. What are we going to do? ¿Cómo responden a esta información personal? From unit number 1, yo voy a tomar esta pregunta. Wait, vamos a cambiar de libro. No me gusta este formato. Este está mejor. Here we go. Let's start. ¿Cómo responden a esto, clase? What are the 3 first things you do on Mondays? What are the 3 first things you do on Mondays? Or 3 activities that you do on Mondays. The first 3 activities that you do on Mondays. Yes, class. What do you do? Tres ejemplos, vamos. Practice. I organize my agenda for my week. Yes. What else? I drink a coffee. Drink coffee, yeah. In the morning. Mm-hmm. And that's it? I call my boss, okay. I check my email. I go to the restaurant or bathroom. I drink water. I don't know. There are so many options. I clean my workspace. I clean my workspace. Yes. Remember, tenemos que estar listos para ese tipo de preguntas. ¿Qué hago? What do I do? ¿Qué hago? Pensar en la rutina. Dice every Monday, pero me pareció muy bien la respuesta. Number 2. What are or what activities do secretaries do in your company? Respondan a esto, clase. Give me examples. What activities do secretaries do in your company? What do they do? Think about the activities. Please organize the meeting. She organizes or organizes the meeting. Organizes. She organizes the meetings, yes. ¿Qué más hace una secretary? She sends. She writes a letter for a client. Yeah, she writes letters. ¿Qué más hace una secretary? She organizes the event. Organize or organizes. She organizes the event. Yes. How about who is the one who is in charge of taking calls? Taking calls. Is it the secretary? Mm-hmm. ¿Quién toma llamadas? Taking calls. Who is in charge of that activity? Yes. Yeah, right? She is the one. She is the one who's taking calls. Or making calls. Getting and making calls. Me parece bien la información presentada. Siguiente grupo de preguntas. Si se fijan, frecuencia. How often do you have vacations at your job? Tan seguido tienen vacaciones. How often do you have vacations time or vacations at your job? Tell me, please. Frecuencia, acuérdense, frequency. How often, class? Only once a year. Only once a year. Who else? Not ready? ¿No estamos listos para responder esa pregunta? How often do you have vacations at your job? Once a week, once a year, probably 15 days in a row, every year. Never, ajá, esa es frecuencia. I never have vacation time. I have the vacation 2 weeks per year. 2 weeks per year. Okay. That's it. Ahora ya vieron, ocupamos la gramática y el vocabulario de una sola vez. Ok, estamos bien con ese. Ese tema me convence. How many days a week do you work? How many days a week do you work, class? I work five days in a week. Okay, I work 5 days in a week. Which are those days? Which are those days? Monday and Friday. From Monday to? From Monday. From Monday to Friday. ¿Qué categoría ocupo para desde lunes hasta el viernes? Se le llama weekday. Week. Y el otro es el weekend. Sábado y domingo. Ahí solo van 2. Weekend and weekdays. That's it. Perfect. How much time do you have to complete your tasks at work? Siguiente pregunta. How much time do you have, class? Or is it depends on the activity, probably? How much time do you have? In my case, for this group, I have 2 hours to complete the class. In the case of some other groups, it takes me just 1 hour to complete my job or the tasks at my job. ¿Y ustedes cuánto les lleva a complementar una tarea? How much time? My case. 1 hour. Yeah. 1 hour. Peleando por hablar. Okay. It depends, teacher. It depends. Because... Yes, it depends. Depends the activities. All right. Depends the tasks. It depends on the task or activity, yes. Perfect. Qué buena respuesta. Es tomada como correcta. There we go. No tenga miedo de practicar. ¿Cómo vamos con aquellos que casi no han escuchado? Go class, you can do it. No tenga miedo de equivocarse. Next one. Consultábamos también sobre, bueno, frecuencia ya lo vimos. And that's it. Vimos el orden de los adverbs of frequency. And let me see, esto también tiene que ver con frequency. How often do you write memos? Not really. Tomemos otra pregunta. Eso también lo hicimos. Acá está. Wait. What are some of your obligations? Cambia totalmente la intención de pregunta. Ya no les pregunto what are some of the activities, some of your obligations at your workplace. Denme ejemplos. What are some of your obligations at your workplace? Yes. In my case, it was nice. Send the email for clients. Can you repeat that, please? In my case, yes. The Wednesday, I send the email for client or to client. I send. Pero expresémoslo como una obligación. ¿Cómo expresar obligación? Acuérdense. Como un modal verbo. Always. No, really, eso expresa frecuencia y rutina, ¿no? Obligación. I have to, I need to. I want. Ajá. Sería, I have to, okay. Send emails for clients. I have to send emails for a client. Ah, okay. Más ejemplos. Obligations at your workplace. I have to arrive on time. Yes, Rosie. In my case, I must study courses. I didn't get that one. Can you repeat the last time, please? I'm sorry. I must study courses. Ah, okay. Study? Did you say study the course? Study. Yes. Okay, I like it. There you go. ¿Quién nos escuchaba ahora? Where is it? Ya casi todos practicamos. Nubia, Maximiliano, what are some of your obligations? Yes. What are some of your obligations? Yes. Thank you, Maximiliano. Obligaciones de trabajo. Ajá. Cosas que no son negociables. Obligations. Go to a bank. Go to the bank. Ah, pero hay una palabra para expresar obligación. Bueno, no solo una, habían tres. Need to, have to. Okay, go please. I need to. I need to. go to the bank. I need to go to the bank. Perfect. Obligations. Aquí en el libro solo aparecían dos verbos, el have to and need to, pero yo les agregué uno más. ¿Cuál era? Por ahí lo mencionaron. Yes? Must. Must. That's it. I must. Perfect. Ok, creo que sí, se cumplió ese objetivo. Do you... Esa no la discutimos, creo. Do you attend... your events, okay. Si asiste a sus eventos o no. Do you attend your events? Do you mark your events in your calendar? Is it necessary? I guess, right? It is. Pero asiste a sus eventos usted. Los programados. Por ejemplo, algún training, alguna capacitación, algún tipo de evento en conjunto con diferentes áreas de la empresa. ¿Sí? ¿Llega o no? Do you attend your events or not? Yes. Yes. Do you need to or do you have to attend? I have to. I have to? Okay. What kind of events do you have in your company? What kind of event? Activities for the camp. A camp? Camping? Okay. Yes. For, no sé cómo se dice eso de plantar árboles. Plantar cositas así. ¿Clase? ¿Alguien que tenga la idea? Plantar árboles. Plantar, vamos. Es como reforestar o algo así, no sé. Okay. Pero no sé cómo se dice en inglés. Reforestar. Eso. Sí, sí, sí. ¿Sí? Reforestation existe eso. Pues ¿y cómo se dice plantar antes de que nos movamos a otro verbo? Plantar. Ni idea. Ni idea. No me suena. ¿No le suena ahí? ¿Quién más? ¿Alguien que sepa plantar? Go, please. No. Sí, es más fácil que se me quede si yo lo busco, si yo busco ese material. Si solo me lo dicen, ah, ok, teacher. Pero se me olvida. Yes. Is it to plant? ¿Será que existe ese verbo, el plantar? Vale, queda tareas para que me digan más adelante. Pues ya. Yo estaba viendo ahorita ahí, dice plant. Eso mismo. Plants, tree. Pero hay, creo que un verbo más específico, plantar. Put pero, in. No, put in, no. Eso es bien literal. Plant. To plant. Dejémoslo como verbo entonces. La idea era expresar más que todo... I have to, I need to. Si es una fiesta, si es que les hacen fiesta en diciembre, do you have like a Christmas party? Do you have to attend? Do you need to attend? Or you must attend the party? We don't have a party. You don't only have a party? Lunch. Mm. Really? Just this lunch? Is all. Oh. Yes. Yes. Okay. Tal vez no una party en sí, pero un tiempo de convivencia, por lo menos, ¿sí? That you get together with your team, with your boss, and at least they express this gratitude, you know, because you have been working the whole year, and it's the end of the year, and they are like expressing that you're really valuable for the company. ¿Sí? ¿Será que hacen ese tipo de eventos? No tanto fiesta en sí, sino reconocer que usted es valioso para la empresa. Una fiesta para el empleado, más que todo. ¿Yes? ¿O no? ¿No hay presupuesto? No. No, really, Maximiliano? Not really. Hey, that's so sad. Sí, yo siempre he creído y confiado de que, créanme, que el empleado es el que sostiene a la empresa, el que la mueve. Hay que reconocer el esfuerzo de cada uno de los empleados. So sad to hear that. Vaya. Antes daban canastas. Y ahora les dan canastas. No, yo ahora que, bueno, en diciembre, no sé ustedes, pero yo no he vuelto a ver canastas. Antes se miraba y se ha ido la gente. ¿Y cómo se dice eso? Canastas navideñas. Puede ser un Christmas box, Christmas canasta en sí, Christmas. Es un box, es como una caja navideña. Una caja, un box, depende. Es que no puede ser un basket, no me suena a canasta tan literal. Yeah, like that it can be. La pandemia le han puesto el pretexto. Sí, es cierto. Yes. Yeah, that's true. In my case, I received twice bonus for years. Really? You're so lucky, Leslie. You get bonuses. Okay. Where do you work? Where do you work? Enviamos nuestro CV. I need to send my ¿cómo dice? Currículum, no sé en inglés. Resume. Resume. I need to send my resume for you. Resume, yes. I need to send it. I have to, dicen. I must send it. It has similar resume. Ese es currículum. O pueden decir también así. CV también se le llama. CV. Esto es bien en español, pero ajá, como en español, solo que se adapta a... Y el otro es resume. Resume. Ese es el resume. Si no me lo dice en el contexto, yo diría que es en un texto de novela, es un resumen. Resume. Sí, eso es el curriculum. Vale, miren, y nos movemos a la última parte. La unidad 4, do you ever call tech support? Do you ever call tech support? When do you do it? Casi concluimos. When do you do it? Dicha, yo tengo una consulta, pero de lo de ¿cómo se llama? La plataforma. Sí. Es hacer también hasta donde dice Final Exam, ¿verdad? A platform. ¿Qué pasa con la platform? Sí. No, I didn't get it. No, de llenar todo, porque está la sección 3, 4 y también la última que es el Final Exam. El Final Exam. ¿Verdad? Yes, hasta ahí. El Final Exam es un repaso de ejercicios previos. Son los mismísimos, solo que se vuelve a repetir para corroborar de que sí se ha comprendido el tema anterior. And that's it. Ah, ok. Vaya, fíjense que creo que un módulo 20 clases no son incluso suficientes para el material que trae el libro. Es bien completo. Tal vez se repiten ciertas actividades, por ejemplo, conversations, hay muchos diálogos, es bonito. Los diálogos ayudan a crear una estructura, una oración fija que puedo memorizarla y luego solo la adapto a mi contexto y ahí está. Es mejor aprender no vocabulario aislado, gramática aislada, sino en un contexto. Les motivo que siempre su manual, el manual del nivel 1 y 2, lo repasen y se atrevan a hacer lo que hicimos ahorita. Vaya a las preguntas generadoras para traer ese conocimiento que ya hicieron. Escriba su respuesta. ¿Cómo yo respondería a esto? Porque son preguntas que tienen que ver con su trabajo. Que alguien puede consultarme. Ya conozco la estructura, sé que es el presente simple. Ya sé que es tech support. ¿Okay? Ya sé cómo expresar problemas técnicos y todo eso. No nos alcanza incluso una media hora para resumir todo lo del curso, todo lo que aprendimos. Nos queda ya bien poco tiempo. Vamos a ir concluyendo entonces clase. Quiero escuchar entonces, comparémonos de la clase 1 a la clase 20, ¿cómo se sienten con el curso? How do you feel? ¿He aprendido? Sí, hay cosas que debo de reforzar. Me siento listo para el siguiente nivel. Go, please. Los escucho. Yes. Pues en mi caso, lo voy a decir en español. Yo he aprendido. Hoy me preguntó mi jefa. Hoy me preguntó, bueno, yo le comenté a mi jefa que terminaba el curso. Sí, diga. Y sí le mencioné que aprendí un montón de vocabulario. Y eso. Entonces, pues esperando a ver qué tal con el otro, porque ya metí todos los documentos, pero no sé si iniciamos mañana o qué, porque no menciona el empresa todavía. No es mañana todavía, no. Se da como una semana de pausa. Sí, no sería mañana inmediatamente. Ah, ok. Bien, vocabulario. Sí, he aprendido. Perfecto. ¿Quién más? Gracias, Carlos, por ayudarnos ahí. En Alfredo. Caso, después de Alfredo, yes. Dígame, Rosa. Okay. En mi caso, igual he aprendido porque hay muchas cosas que se me habían olvidado. Y creo que, bueno, yo le decía a Jennifer, que es mi compañera, que hemos estado practicando mucho todo este tiempo. Yo le decía que necesito practicar y quizás memorizar un poquito más los verbos, porque hay muchos verbos que yo no sé cómo se dicen en inglés. La pronunciación. Sí, exacto. Y de usar un poco la lógica, como me decía ella, de que lo que yo estoy hablando en español a veces no es lo mismo en inglés. Entonces, pensemos en inglés. En español cambia totalmente. Pero qué bueno que nos sintamos así y que han identificado que son mis áreas, así de mejora, de oportunidades de mejora, ¿verdad? Pronunciar bien. Y revisar los verbos y mejorar la pronunciación. Great job. ¿Alguien más? Sí, primeramente, una de las partes que yo sí lo comento como experiencia es que le he prestado mucha atención a las pronunciaciones de las palabras. Bien. Porque no es lo mismo leerlas a pronunciarlas, porque como dicen, la mente es traicionera, porque la mente quizás la pronuncia bien, pero cuando lo quiero decir se convierte en trabalengua. Y pues dentro de mi cultura le presto ya más atención y le entiendo más a palabras al escuchar música en inglés, porque entiendo cómo va la pronunciación en una frase, llamémosle así, de canto, y ya no es como lo típico de... que se hacen bastantes memes, bueno, de una mala pronunciación en inglés. Entonces, ya uno le presta más atención a esa parte y primeramente, gracias por el tiempo, Miss. Quizás no he podido estar todo el tiempo que quería, que he tenido actividades ajenas, pero el trabajo me ha arrinconado, pero estoy con todas las ganas de continuar el siguiente curso, así que gracias. Súper genial, Alfredo, y qué bueno de que ya podamos, o que nos demos cuenta que ya capto algunas ideas en inglés, en canciones, en contextos totalmente diferentes que no sean la clase. Así se hace, va a haber un punto en que van a empezar a entender más y más y más. En mi caso así me pasó, ¿sí? Voy entendiendo más y más y más, pero eso sí, yo me exponía mucho al idioma. Buscaba el inglés, escucharlo más que todo es la clave, escucharlo y aprender escuchando, no tanto escribiendo. Escúchelo y practíquelo de esa manera. Gracias. ¿Quién más? Creo que queda el tiempo de uno o dos más, claro, para concluir ya el módulo. Bueno, en mi caso, sí, agradecer el tiempo y felicitarla también, porque es una muy buena maestra de inglés, porque siento que he aprendido, o sea, he reforzado algunos vacíos que tenía de temas, por ejemplo... con lo de los adverbios de frecuencia, con lo de, ahora sí, entender claramente estos últimos temas que vimos, porque cuando en su momento los estudié, no comprendí el porqué de cada cosa, entonces ahora siento que he logrado también identificar, como mencionaba Rosy, como más la lógica y dejar de pensar tanto en español, sino tratar de comprender la lógica de inglés. Entonces, en mi caso también he logrado en estas semanas soltarme a escuchar más canciones en inglés y tratar de cantarlas, y es como identifico cuál es la palabra y lo hago, y realmente a veces es como me están escuchando y no me importa, ¿verdad? Canto feo, pero, pero es parte como de ir soltando la lengua un poco y de aprender Exactly. la pronunciación. Yes. Sí, no, muy bien, igual. Reconozco que sí, se nota, ¿verdad? A veces cuando estamos bien involucrados en el no el ciclo, sino en la sesión, en el curso, cuando participo bastante, hay unos que activamos rápido, ok, volunteers, yo, teacher, yo, o se atreven a hablar mucho en inglés, y eso me encanta. Los felicito por la motivación y qué bueno que vean entonces la diferencia, porque es la idea, que las estructuras se comprendan o se entienda qué estoy haciendo, porque si no comprendo qué es una estructura, qué es el presente simple, es difícil que captemos todos los ejercicios o el contexto que tengamos. Puede ser diferente, no inglés para el trabajo tal vez, sino inglés en una canción, en otro contexto, pero siempre va a haber la misma estructura, el presente. Lo bueno es saber distinguir, ahora ya comprendo y para qué se usa, o palabras claves que me lleve de cada estructura. Esa es la meta. Bien, chicos, si no hay más o alguien más que quiera pues dar su aporte, de mi parte igual, felicitarlos por ser un grupo muy constante, por asistir a las sesiones. Es cierto, es difícil, son 20 sesiones, la hora que tenemos a veces es bien complicada, ya el cansancio a veces gana un poco más, pero miren, tómenlo como una meta personal, un aprendizaje que me llevo para mí mismo, ¿sí? Que no necesito ir y depender de alguien más, sino voy construyendo mi propio aprendizaje con el idioma inglés. No le tengan miedo al inglés, no es difícil para nada, es bien básico, tal cual hemos visto ahorita, así se puede estudiar cualquier otra estructura, simplemente es de querer hacerlo. Los felicito por ser un grupo muy participativo también, a la hora de trabajar en grupos, también se han integrado perfectamente, no he tenido, hay grupos que he tenido peleas incluso, peleas de alumnos de que no aceptan la corrección, de que sí, han puesto incluso quejas, no, que la teacher que mucho regaña, cosas así, pero miren, de mi parte siempre tratando de hacer las cosas entendibles, comprensivas, ejercicios que se adapten al tema o a lo que estamos viendo, para que pues sí, la motivación quede en ustedes, de seguir aprendiendo, si no estamos el siguiente módulo juntos, pero se llevan por lo menos parte de los temas del módulo número 2. Ahí estaríamos concluyendo, chicos. Antes de que nos vayamos, lo de siempre, ¿verdad? Vamos a tomar el screenshot, la captura de pantalla, para que recuerde quién estuvo conmigo en el principiante número 2 y que espero que sigan todos, ¿sí? Moviéndose en el mismo grupito y que finalicen pues todos los módulos. Créanme, ya he tenido grupos de avanzado, siempre de inglés para el trabajo, y sí, es una experiencia totalmente diferente, inglés full, ya no se tiene que andar mezclando tanto español-inglés, los primeros niveles, claro, lo hacemos para no que no se frustre, porque obviamente no vamos a entender el inglés al 100%, sino es nuestra lengua que nos ayuda a comprender estructuras similares en español y en inglés. Gracias también por aguantarme en 20 sesiones. Ha sido un gusto enorme tenerlos. Y a ver si podemos vernos nuevamente en el siguiente módulo. Bien, chicos, vamos a tomar el screenshot los que puedan, ¿verdad? Los que no. Vamos ahí. El gusto de conocerlos algunos. No, ¿verdad? Encienden sus cámaras. Nice to meet you. La última clase. ¿Verdad? Son huraños, yo no sé por qué. No, es el internet. Yo sé que algunos trabajan con datos. Ok, smile. 3, 2, and... Ah, pero siguen encendiendo cámaras. Ahí están, ahí están. 3. ¿Ya nadie va a encender? ¿No? Vale, Alison. Ok, así dejémoslos. 3, 2, and 1. Smile. Ok, mandemos esta. Voy a enviar varias. Y empezó la lluvia. Ojalá no se nos vaya el internet. Ahí está. Me gusta esa. Do you like that one? Gorditos y bonitos. Ay, sí está bien bonita. I like it. I really love it. Me encantó. Sí, creo que sí. Dejemos eso entonces. Chicos, ahí queda también mi número. Si no estamos en el mismo módulo. Claro, usted puede escribirme, teacher, y este ejercicio puede ayudarme. O, teacher, ¿cómo está? Algunos todavía me saludan. Alumnos de años que he tenido que siguen igual interactuando y ahí estamos para ayudarles. No olvide completar plataformas. Si queda pendiente algún ejercicio, hágalo. Tómese el tiempo esta noche, que mañana se envía ya el final, la recopilación final de notas. Thank you, class, for coming today to this class. I really hope. It's a pleasure, everybody. Soon. It was a pleasure. Bye, bye, class. Fue un placer. Gracias. Bye. Gusto para mí tenerlos. Cuídense. Bye, bye. Good night. Bye, bye. Bye, good night. Bye, bye. Take care.